Hello, children. Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de educación física del día de hoy. Vamos a ver el día de hoy lo que son las habilidades motrices básicas, pero vamos a profundizar en una que es la locomoción. Y como objetivo de la clase tenemos ejecutar las habilidades motrices básicas siempre, pero siempre por medio de juegos. Y profundizamos en la habilidad motriz básica de locomoción. Vamos a comenzar. Vamos a hacer muchas preguntas el día de hoy, así que quiero que estén bien atentos, levantando la manito, y se atrevan a participar porque acá no hay respuestas incorrectas. Todas las respuestas que ustedes den van a estar correctas. ¿Ya, niños? Así que partimos con la primera pregunta. ¿Qué son las habilidades motrices básicas? ¿Qué son? ¿Son juegos? ¿Qué serán? A ver, estamos levantando la manito aquí. Vamos a partir. ¿Qué son? ¿Son parte de nuestro cuerpo? ¿Son extremidades de nuestro cuerpo? ¿Qué serán? ¿Pía la vena está por ahí? Debe aceptar reiniciar su micrófono. Hola, Pía, ¿cómo estás? Hola, mister. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Pía, ¿qué son las habilidades motrices básicas? Vamos, yo sé que está pensando Pía. ¿Son para hacer ejercicio? Disculpa, ¿son para hacer ejercicio? Sí. Muy bien, son habilidades que nos ayudan para hacer ejercicio. Muy bien, nos estamos acercando. Muy bien, Pía. Vamos a preguntar a ver a otro compañero, a otra compañera. Muchas gracias, Pía. Vamos por un compañero ahora, a ver. ¿Hay algún compañero por ahí? Estoy revisando. Dame un segundo. Déjeme buscar. Ahora sí. Ya. Tenemos a José Ignacio Pino que me está levantando la mano. Acá tenemos un compañero. ¡Hola, mister! ¡Hola, José Ignacio! Esa es la energía. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. José Ignacio, ¿qué son las habilidades motrices básicas? Es la primera pregunta que tenemos. Nos ayudan a movernos. Perfecto, son habilidades que nos ayudan a movernos. Muy bien, ya tenemos la respuesta de Pía y tenemos la respuesta de José Ignacio Pino. ¿Qué respuesta saldrá aquí? Muy bien, José Ignacio, muchas gracias. Gracias. Mire, José Ignacio y todos los compañeros, tenemos la respuesta. Dice que son un conjunto de movimientos que surgen desde el nacimiento y se van desarrollando en el transcurso de la vida. O sea, nosotros nacemos con estas habilidades motrices. Todos, absolutamente todos tienen estas habilidades motrices y las vamos desarrollando a medida que nosotros vamos creciendo. También las podemos ir entrenando, las podemos ir fortaleciendo a medida de que uno va también creciendo, ¿ya? Acá tenemos ejemplos de algunas habilidades motrices, por ejemplo, están haciendo manipulación, están haciendo locomoción, están haciendo estabilidad, los niños que salen acá en la imagen, ¿ya? Pero hoy día, niños, dijimos que íbamos a profundizar en una. Y esa es la locomoción. Y la locomoción, niños, son movimientos en donde el objetivo es trasladar el cuerpo de un lugar a otro, pero no es, por ejemplo, la locomoción que yo voy a tomar el colectivo, por ejemplo, no es la locomoción que yo voy a tomar la micro o yo voy a tomar el auto para ir de un lugar a otro, sino que es movimientos en donde yo traslado mi cuerpo por mis propios medios, ¿ya? Quiere decir de que puede ser, por ejemplo, ejemplo de locomoción, algún tipo de locomoción, voy a dar alguna aquí, puede ser andar, puede ser, por ejemplo, correr, o puede ser, por ejemplo, saltar. Yo me puedo desplazar de un lugar a otro, caminando, ¿cierto? Andando.
Me puedo desplazar de un lugar a otro corriendo y me puedo también desplazar de un lugar a otro saltando. ¿Ya? Puedo ir saltando, ¿cierto? Desde un punto a otro. O puede ser corriendo, puede ser andando. ¿Ya? Les voy a bajar la manito. Ahí sí. Y necesito que me digan otro tipo de locomoción. Me vaya levantando la manito, que me digan otro tipo de locomoción. Ya tenemos, por ejemplo, caminando, tenemos corriendo, tenemos saltando. ¿Qué otro tipo de locomoción hay que me puedan nombrar ustedes? Tenemos acá a Lucas Cruzat. Lucas, ¿estás por ahí? Hola, mister. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Lucas, ¿qué otro tipo de locomoción puede haber? Gateando. Gateando, excelente. Muy bien, Lucas. Muchas gracias. Preguntemos acá a una compañera. Mercedes Tapia. Mercedes, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Mercedes. Mercedes, tenemos un tipo de locomoción como caminar, correr, saltar, gatear. ¿Qué otro tipo de locomoción se te ocurre a ti? Saltando en un pie. Saltando en un pie, muy bien, Mercedes Tapia, excelente. Saltando en un pie de un punto a otro, muy bien. Otro tipo de locomoción, ¿quién me puede decir acá? Josefa González, de segundo A. ¿Está por ahí, Josefa? Ahí está. Josefa, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Josefa, otro tipo de locomoción. Trotar. Trotar, muy bien. Me puedo desplazar trotando de un punto a otro. Excelente, Josefa. Gracias. Seguimos preguntando. Tengo acá, a ver, denme un minutito. A Roberto, Roberto Ramírez. ¿Estás por ahí? Hola, mister. Hola, Roberto. Roberto, otro tipo de locomoción que no hayas nombrado. Como una cuncuna. ¿Como una cuncuna arrastrándote por el suelo? Sí. Excelente, Roberto. Muy bien. Yo me puedo arrastrar por el suelo así como reptar, ¿cierto? Y ir de un punto a otro y eso también es locomoción. Perfecto, Roberto. Porque muy bien. Vamos a Julieta Gambetta. ¿Está por ahí, Julieta? Sí, mister. Julieta, ¿algún otro tipo de locomoción que se te venga a la mente? Como arañita. Como arañita. Bien, Julieta, excelente. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Seguimos a ver aquí, Alison Palacios. Alison, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Alison, ya han dicho muchos tipos de locomoción. ¿Tú sabes alguna otra? Andar en bicicleta. Perfecto, hacer locomoción, ¿cierto? En bicicleta. Yo me puedo subir a una bicicleta o unos patines y puedo hacer locomoción. Muy bien, Alison. De nada, mister. Tenemos acá también a Florencia Salas. A ver si es que puede decir alguna que no hayan nombrado. Florencia, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Florencia, ¿algún otro tipo de locomoción? Andar en patines. En patines, muy bien, Florencia. Y vamos con la última por ahora, que va a ser Elisa Sandoval. ¿Estás? Elisa, ahí está. Hola. Elisa, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Elisa. Elisa, ¿algún otro tipo de locomoción que no hayan nombrado? ¿Te doy una pista? Yeah. En el agua. ¿Qué hacemos en el agua? Nadar. Muy bien, nadar. Excelente. Yo puedo ir nadando, ¿cierto? Desde un punto a otro. Y eso también es un tipo de locomoción. Bien, Elisa. Muchas gracias. Vamos a ver entonces qué otro tipo de locomoción nos vamos a encontrar aquí. Reptar, gatear,
trepar, como dijeron por ahí. Restar, gatear, y creo que esta no la nombraron, que puede ser trepar o escalando desde un punto a otro. Otro tipo de locomoción puede ser también rodar, o puede ser nadar, como lo dijo Elisa. Rodar, ¿se acuerdan cuando, cuando estábamos en el colegio que rodábamos por las colchonetas desde un punto a otro? Ahí también estábamos haciendo un tipo de locomoción. Y nadar también. Atención, niños. Entonces ahora les voy a pedir que se ubiquen en un espacio donde no les moleste ninguna mesa, ninguna silla, donde nos podamos mover. Así que para eso les voy a dar un minuto, voy a dejar música sonando para que ustedes se acomoden ahí en su casita. Ya, yo también me voy a acomodar, voy a girar la pantalla. Así que voy a dejar música sonando. Vamos a acomodarnos un minutito. Ya, ¿estamos? Ya me ubiqué, estaba moviendo una mesita que me estaba interrumpiendo. Así que los invito, recuerden también que deben tener una botellita con agua cerca para poder tomar agüita cuando les dé sed. Ya, voy a parar la música. Entonces, nos vamos con la primera parte de la actividad física, que siempre es el calentamiento. Y el calentamiento, niños, recuerden que es darle información a nuestro cuerpo de que nos vamos a comenzar a mover. Y eso incluye movilidad articular, estiramientos, y obviamente actividad física en sí, pero de forma muy progresiva, ya de menos a más. Así que pueden fijar la pantalla para que me vean bien. ¿Veo bien acá? ¿Sí? Perfecto. Ya, niños, vamos a comenzar entonces con movilidad articular. Vamos con los brazos hacia adelante, vamos con los brazos hacia atrás, vamos con un brazo arriba, un brazo abajo, un brazo arriba, un brazo abajo. Muy bien. Vamos a separar un poquito las piernas, nos vamos a dejar caer. Vamos a estirar un poquito nuestras piernas. Vamos a hacer movilidad articular de nuestra cintura en el lugar que estamos, hacia un lado, hacia el otro. Vamos a mover nuestro cuello en círculos, hacia un lado, hacia el otro, muy suave, adelante, atrás, adelante, atrás, a un lado, al otro. Ahora vamos a hacer movilidad articular de brazos hacia adelante, pero ya vamos a empezar a movernos un poquito, como si estuviéramos trotando en el lugar. Hacia atrás ahora. Muy bien. Abro y cierro. Vamos. Abre y cierra los brazos, como si se estuviera abrazando. Muy bien. Vamos a ir con talones al glúteo. Vamos con talones al glúteo, miren, así. Vamos ahora con rodillas arriba. Muy bien. Separo las piernas nuevamente.
entrelace dedos, estírese arriba. Estamos en la primera parte de la actividad física, que es el calentamiento. Vamos a un lado. Vamos al otro. Muy bien. Déjese caer. Sacuda los brazos, sacuda los brazos. Excelente. Vamos a hacer un pequeño trabajo que va a ser correr en el suelo. Miren, ¿cómo van a correr en el suelo? Se preguntarán. De la siguiente forma. Ustedes van a poner las manitos acá, en el suelo, y van a mover solo las piernas, así. Como si estuvieran corriendo en el suelo. ¿Ya? ¿Se entiende? Vean mi camarita. ¿Pueden ver mi camarita? Miren. Manos al suelo. Y van a imitar como si estuvieran corriendo, pero en el suelo. Miren. Estoy corriendo en el suelo. ¿Ya? Ese trabajo lo vamos a hacer durante 10 segundos. Y vamos a comenzar en 5. En 4. En 3. 2. 1. Comenzamos, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Muy bien. Estaríamos con el calentamiento. Tomen sorbitos de agua. Respire. Puede caminar un poquito. Y ya nos vamos acercando al desarrollo del trabajo. Puede caminar, tomar sorbitos de agua. Y vamos a ver qué se nos viene ahora. Me cansé un poquito. Pero ya me dio calor. Siento mi cuerpo ya calentito. Atención. Vamos a partir con un juego, que es el juego del avioncito. Y como ustedes habían escuchado anteriormente, vamos a necesitar una hojita de papel para hacer un avioncito. Miren, pero ¿cómo se hará un avioncito? Si puede... con ayuda de algún adulto, ¿ya? Vamos a ver un video. Denme un segundo. Ya, atención al video acá que dura 1 minuto 47 segundos. Es súper fácil, los que saben hacer un avioncito lo pueden comenzar a realizar, pero de todas maneras, atento al video. Primera parte, tienen la hoja y la doblan por la mitad. Miren, la doblan por la mitad para poder marcar la mitad de la hoja. Si hay algún adulto por ahí que pueda ayudar a los niños, excelente. Ahí tenemos entonces la primera parte, que es doblar la hoja por la mitad. Ahora, segunda parte, abrimos la hoja, ¿cierto? Y queda una línea en medio. Tomamos una punta de la hoja y la llevamos a la línea que quedó marcada. Tenemos entonces la primera punta hacia la línea que está marcada. Y con la otra puntita hacemos lo mismo. ¿Ya? La idea es que también aprendan los niños a hacer un avioncito. Entonces tenemos las dos puntas juntas al medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo. Vamos a llevar la otra punta al medio nuevamente. La juntamos. Y con la otra puntita vamos a hacer exactamente lo mismo.
Ya nos estamos acercando al avioncito. Y luego que tengo las dos puntas al medio, lo junto por la mitad y quedaría de esa forma. Y para ya finalizar, voy a abrir una puntita. Así. Y con la otra vamos a hacer exactamente lo mismo. Listo. Y ahí quedaría entonces el avioncito. Necesito que levante la mano quien tuvo problemas con el avioncito. Voy a bajar las manitos. Ya, necesito saber alguien que haya tenido algún problema con el avioncito que no lo pudo realizar. Y aquí tenemos algunas manitos levantadas. Le vamos a preguntar a Josefa González. Cuénteme. Mister, es que no vi bien la última parte. La última parte, perfecto. Vamos a repetir el video, Josefa. Le vamos a preguntar a Alison Palacio. Alison, ¿qué le pasó? Es que yo solo llegué a esta parte, mister. Ya, perfecto. Vamos a ver de nuevo el video, Alison. ¿Ya? Vamos a preguntar a Valentina Espinosa. Valentina. Mister, es que yo también me compliqué con la última parte. Perfecto. Vamos a ver el video de nuevo. Creo que todos deben tener la misma inquietud. Vamos de nuevo. Muy atentos al video. Tenemos la hojita abierta. La juntamos. ¿Cierto? La abrimos y queda con una línea al medio. Tomamos una punta, la llevamos al medio. Con la otra punta se hace exactamente lo mismo. Atención aquí, Alison, que parece que acá quedaste tú. Miren, se toma de nuevo otra punta. Y se lleva al medio. ¿Ya? Y con la otra punta, Alison, se hace exactamente lo mismo. Voy a poner pausa ahí. Si hay algún adulto cerca, le puede pedir ayuda. ¿Ya? Vamos, miren. Va la punta al medio. ¿Cierto? Bien cargado. Para que no se desarme. Y la otra hacemos lo mismo, mira. Siempre respetando la línea que está al medio. La llevamos ahí. ¿Ves? Y queda así. Mira. Quedaron exactamente las dos puntas al medio. ¿Ya? Y ahora, mira, Alison. Lo cierras y te queda así. ¿Se entiende? Una vez así, debes bajar una ala, una alita del avión, mira. La bajas y la marcas. Y con la otra haces exactamente lo mismo. Ahí va. Listo. Y ahí estaríamos con el avioncito. Voy a bajar las manitos. Necesito que levante la mano nuevamente el que haya tenido problemas con el avioncito. Florencia, dígame. Es que no pude hacer la última parte. La última parte. Florencia, ¿hay algún adulto cerca que te pueda ayudar? Sí. Ya, ¿vemos de nuevo el video? Ya. Ya, Florencia. Vamos a preguntar a Rosario Ojeda. Rosario. ¿Mm? Cuénteme, ¿qué le pasó?
Es que no lo pude hacer y me tuvo que ayudar un adulto y ahí lo tuve. Ya, pero ¿lo hizo el avión? Sí. Ya, perfecto. Muy bien, te ha hecho su avioncito. Muy bien, Florence. Esa Rosario. Lucas. Lucas Cruzat. ¿Está por ahí, Lucas? Hola. Lucas, cuéntame, ¿qué te pasó? Sí. Yo no lo pude hacer, pero mi hermana me tuvo que ayudar. Ah, perfecto, Lucas. Ya, muy bien. Florencia, muy atenta. Vamos a ver. Mira. Desde que están las puntas juntas, ¿cierto? Florencia. Te voy a activar el micrófono, Florencia. ¿Dónde estás? A ver, espera, dame un segundo. Ya, Florencia. Deja el micrófono activado. Mira. Tenemos entonces. Abrimos. Y juntamos la primera puntita. ¿Hiciste eso? Sí. Ya, la otra debes hacer lo mismo. ¿Hiciste eso? Sí. Perfecto. Una vez que están las dos puntitas, debes hacer lo mismo. Mira. ¿Hiciste eso? Mira. Sí. Perfecto. Con la otra puntita se hace lo mismo. ¿O no? Vamos, vamos, vamos. ¿Vas bien, Florencia? Sí. Perfecto. Mira ahora lo que va a hacer con el avión. Lo va a cerrar. Lo va a juntar. Y ahí están juntos, ¿cierto? ¿Lo hiciste? Sí. Sí. Y ahora, mira, va a tomar una alita y la va a bajar. Mira. La va a bajar desde la punta hasta acá. Por esa línea es. ¿Lo hiciste, Florencia? Sí. Perfecto. Y con la otra tienes que hacer exactamente lo mismo. Mira, lo va a dar vuelta y lo va a juntar. Y ahí estaría listo tu avioncito. ¿Ahí sí, Florencia? Sí. Perfecto. Muy bien, Florencia, felicitaciones. Ya, niños. Vamos entonces a pasar al trabajo, que debe ser también con la ayuda de un adulto. Y si no está la ayuda de un adulto, no importa, porque también lo pueden hacer solo. Vamos a lanzar este avioncito y lo vamos a ir a buscar antes de que toque el suelo. ¿Ya? Si hay algún adulto cerca, le va a pedir a ese adulto que le lance el avioncito, como está aquí en la pantalla mostrando la actividad. Lo vamos a lanzar 10 veces. ¿Ya? Lo vamos a lanzar 10 veces. Y va a contar cuántas veces toma el avioncito. Yo también lo voy a hacer, pero lo voy a hacer solo. Me voy a ubicar en un punto acá. Bien atrás. Voy a lanzar el avioncito. Y lo voy a agarrar. Antes de que caiga. ¿Ya? Llevo una, pero no la agarré. Lo lanzo. Casi lo voy a tomar. Vamos, llevo dos. Deben ir corriendo a buscarlo. Miren. Lo lanzan. Y lo voy a buscar. Ahí lo agarré. ¿Ya? La idea, niños, es que se muevan. Rosario. Rosario, ubíquese al lado de quien le lanza el avión. Vaya a ubicarse al lado. Ahí. Ya. Y lo lanza hacia adelante. Y usted, Rosario, tiene que correr a buscar el avión. Vaya corriendo a buscar el avión. Eso. Ahora Rosario intenta tomarlo antes de que el avión toque el suelo. Ese es el desafío. Vamos. Hasta a mí me cuesta. Vamos, Rosario. Voy. Casi lo tomó.
Muy bien. 10 veces. Ahí lo agarré, lo puedo agarrar. Vamos. Es como está mostrando aquí en la imagen, que deben tomarlo antes de que toque el suelo. Bien. Sigan intentando. Me quedan 5. Lo agarré. Me quedan 4. Lo tomé. Vamos, me quedan 3. Me quedan 2. Uy, casi lo tomo, vamos. Me queda la última. Y lo tomé en la última. Muy bien, niños. Felicitaciones. Atención. Puedes seguir intentándolo. Ya. Vamos a dejar el avión a un lado. Vamos a dejar el avión a un lado. Y este desafío del avioncito lo puedes seguir practicando durante todo el día después si quieres. Vamos a pasar ahora a otro trabajo de locomoción. Y acá va a estar Mr. Jair explicando el trabajo de locomoción. Para eso, niños, debo... Espérame, deme un segundo, Mr. Javier, le activo el micrófono al... de inmediato. Ahora sí, Mr. Javier. ¿Escucha? Ahora sí. Muy bien. Ya, Mr., pero creo que usted va a empezar con un Mr. Pido, ¿no? Porque necesita materiales. Necesito unos materiales, niños, así que se van preparando. ¿Qué voy a necesitar? Necesito que vayan a buscar 5 zapatillas, y que a las zapatillas le saquen los cordones. Atención, necesito tienen un minuto para ir a buscar 5 zapatillas. ¿Y a cuántas zapatillas le tengo que sacar el cordón, mister? A cuatro zapatillas le sacamos los cordones. A 4 zapatillas, entonces le sacamos los cordones. Vamos, vamos, un minuto. Un minuto, ya quedan 50 segundos. Yo también lo voy a ir a buscar, mister. Vuelvo al tiro. Ya. Vamos, quedan 30 segundos. Vamos, niños. Recuerden sacarle los cordones a 4 zapatillas solamente. Muy bien. Ya están llegando algunos. Algunos le están sacando los cordones ya. Ya, saqué los cordones, mister. Ya. Levanten la manito cuando estén listos, por favor, niños. Veo que están todos con la mano abajo. Valentín Espinosa, son 5 zapatillas. Me había preguntado ahí por el chat. 5 zapatillas, y a esa, de esas 5 zapatillas, a 4 le sacamos los cordones. Yo ya saqué los cordones, estoy listo. ¿Ponemos la primera imagen, mister? Ya. Ya. ¿Qué hago con los cordones, mister? Con los cordones, como ven en la imagen,
Vamos a poner los... Vamos a poner dos a un lado, a nuestro lado izquierdo, y dos a nuestro lado derecho. Ah, perfecto, para demarcar un camino. Para marcar un camino, exacto. Perfecto, voy a ubicar inmediatamente los cordones. Se ve la imagen ahí que hay dos cordones, uno delante del otro y a los lados. Haciendo un caminito. Ya tengo listo mi camino, mister. No sé si se logran ver los cordones. Y mis zapatillas también, ¿están listas? Y si tienen el camino listo, las cinco zapatillas las vamos a poner en hilera, al lado de los cordones, como se ve en la imagen. Ponemos las zapatillas en hilera, con un espacio, al lado de los cordones. Ah, se me olvidó pedir algo. ¿Qué cosa, mister? Si es que tienen cojines o peluches, también necesito cuatro. Perfecto, una almohada o puede ser un peluche. Un peluche, una almohada. Y vamos a marcar entonces el camino con los cordones. Las zapatillas las vamos a ubicar como están ahí en la imagen. Y la almohada o el peluche también lo vamos a ubicar en esa zona. Ya tengo aquí mi circuito armado, no sé si lo logran ver. Ahí están los cojines, las zapatillas. ¡Listo! Todo y listo. Ya. Atención, les voy a pedir, voy a bajar las manitos, pero los que estén listos con el camino, con el cojín, con las zapatillas, que por favor me levanten la mano. Los que levantan la mano, quiere decir que están listos. Vamos a ver. Acá tenemos uno, dos, perfecto. La ayuda de un adulto es fundamental para que vayan ahí ayudando a nuestros niños para poder trabajar en el circuito que está preparado el día de hoy. Les vamos a dar tiempo, ¿cierto?, para que lo ubiquen como referencia a la imagen que está ahí. Muy bien. Ya. Vamos a dar un minuto más. Un minutito más. Para comenzar. Hay varios ya que tienen la manito levantada. Recuerden, una zapatilla al lado de la otra, separado por 20 centímetros. Los cordones demarcan el camino que hicimos en el suelo. El cojín, solo el cojín, va ubicado ahí al final del camino de los cordones. Vamos, ya quedan 30 segundos. Vamos a comenzar en 20 segundos. Sí, solo uno, Valentina, solo uno, con uno es necesario. Ahí tengo el mío. Quedan 10, 9, 8, 7. Elisa Sandoval, mírame. En el suelo están ubicados los cordones. Un cordón aquí, a lo largo. Mírame. El cordón está acá y lo ubicas en el suelo.
Solo eso. Y el otro también va ahí para demarcar un camino. Ya. ¿Estamos? Vamos, mister, comencemos. Comencemos. Bien, como vieron en la imagen, vamos a comenzar. El primer ejercicio va a ser pasar por el camino restando. Entonces, vamos a pasar por el primer el camino restando. Restamos. Vamos. Cuando lleguemos al final, vamos a intentar agarrar el cojín con las rodillas, sin usar las manos. Entonces, agarramos el cojín con las rodillas, vamos a las zapatillas y las pasamos saltando. Una vez que pasemos saltando las zapatillas, dejamos el cojín al suelo y volvemos a repetir el circuito. ¿Se entendió? Lo vamos a hacer 4 veces. Ya, niños, vamos a comenzar. Comenzamos entonces en 3, 2, 1. Vamos. Pasamos restando el camino. Vamos, vamos, vamos. Nos levantamos. Agarramos el cojín con las rodillas sin usar las manos. Ay, se me cayó. Y saltamos. Vamos de vuelta. Lanzamos el cojín. De nuevo. Restamos. Nos levantamos. Vamos, vamos. Lanzamos el cojín. Saltamos. Muy bien. Descansamos un poquito, tomamos agüita. Llevamos 2 pasadas, nos faltan 2 todavía. ¿Cómo van los niños? Voy a bajar las manitos, voy a bajar las manos. El que quiera comentar algo puede levantar la manito. Mercedes, ¿cómo vas? ¿Lo hiciste? Ya lo hice. Perfecto. ¿Te cansaste? Me dolió el pie derecho. ¿Ya? ¿Cuánto estaba haciendo? ¿Cuando estaba restando? ¿Cuánto estaba haciéndolo? Ya, perfecto. Si te sigue doliendo el pie, no lo sigas haciendo el trabajo, ¿bueno? Ya. Ya, Mercedes, pero muchas gracias. No esos comentarios son importantes, ¿ya? ¿Está Alfredo? ¿Alfredo? Ya terminé, mister. Perfecto. Ya, ¿te cansaste, sí, Alfredo? Sí. Ya, dale, muy bien. Dale, estaba arrastrando, me dolía el codo. Ya, niños, mucho cuidado cuando se estén arrastrando porque le puede doler el pie, la rodilla o el codo, ¿ya? Muchas gracias, Alfredo, por los comentarios. Vamos con el último, Roberto. Roberto, ¿lo hiciste? Sí, mister, me gustó. Y yo estaba jugando ayer a la pelota con mi papá y me caí, me ramillé mucho la rodilla y me sigue doliendo. Ya. ¿Y te dolió ahora que hiciste el trabajo? Sí. Es que cuando ya iba como por el piso me empezó a doler. Claro. Sí, porque ya tenía una herida ahí. Ya, Roberto, si te sigue doliendo, lo mismo. No lo sigas haciendo, ¿bueno? Ya alcancé como a hacer las 4. Perfecto. Roberto, muchas gracias. Nos quedan 2, mister. ¿Cambiamos o seguimos con la misma? ¿Hacemos una modificación? Hagamos una modificación. Perfecto. ¿Le parece si ahí, en vez de restar, lo hacemos corriendo? Ya. Pasemos corriendo, mister. Todo el trabajo. Okay. Vamos. Todo el circuito.
ponemos niños nuevamente, nos preparamos. Ahora vamos a pasar corriendo por el camino. Vamos a tomar el toquín y vamos a pasar haciendo zig-zag con las zapatillas. Entonces, corremos, tomamos el toquín, pasamos haciendo zig-zag con este medio de las zapatillas. Cuando terminamos, lanzamos el toquín al inicio y lo volvemos a hacer nuevamente. ¡Vamos, vamos! ¡Corremos! Ah, se me cayó el cojín. Tomamos el cojín. Corremos, corremos. Muy bien. La última pasada. Corremos. Tomamos el cojín. Listo. Vamos. Muy bien. Muy bien, niños. Descansamos nuevamente. Tomen agüita. Están cansados. Les gusta la actividad, está aburrida. Vamos a bajar las manitos. Va a levantar la mano el que quiera hacer algún comentario. Ahora sí, pueden comenzar a levantar las manitos. Valentina Espinosa. Hola, mister. Cuéntanos, ¿qué te pareció la actividad? Bien. ¿Está divertida? Sí, entretenida. ¿Te cansaste? Sí, un poco. Un poquito. Muy bien, Valentina, muchas gracias por tus comentarios. Alison Palacios. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta actividad? Cansadora. ¿Te cansó? Sí. Ya, muy bien. Aprovecha de descansar ahora, de tomar un poquito de agüita. Para recuperar energías. Voy a hacer una variación ahora yo, mister. Ya, profesor. Mire, mire mi cámara. Todo, exactamente todo, lo vamos a hacer corriendo y las zapatillas las vamos a pasar saltando de la siguiente manera. A máxima velocidad, lo vamos a pasar 3 veces sin parar. Miren, paso corriendo, salto, de una, paso corriendo, salto, llevo dos, paso corriendo, salto, y 3. ¿Ya? 3 veces sin parar. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. 3 veces. Dos. Terminé. Muy bien, aproveche de descansar. Excelente. Tomar agüita. Y ahora tenemos un desafío. Mister, ¿nos puede contar usted de qué trata el desafío? Desafío. Ya, niño. Tienen 1 minuto para ir a buscar una bolsita de plástico, y si es que tienen, si no, no importa, una bombilla. Entonces, una bolsita de plástico y una bombilla. 1 minuto, rápido. Muy bien. Ya tengo aquí mi bolsita. Muy bien. Tengo mi bombilla. Si no tienen bombilla,
Lo pueden hacer sin bombi igual, no hay problema. Vamos, quedan 30 segundos. Ya, yo fui a buscar una bolsita de plástico y no tengo bombilla. No hay problema. Perfecto. Voy a hacer sin bombilla. Vamos, vamos. Quedan 15 segundos. 10 segundos. Vamos. Ya, niños. Están todos con sus bolsitas. Vamos al desafío. ¿En qué consiste? Vamos a tener nuestra bolsita. Primero vamos a ir caminando por nuestro espacio de trabajo. Y con la bombilla, si no tienen, vamos a soplar la bolsa. Entonces, ¿en qué consiste esto? La bolsa no tiene que caer al suelo. Ese es el desafío. Vamos a soplar la bolsa y mantenerla en el aire sin que caiga al suelo. Y nos vamos a ir desplazando. Muy bien, si le cuesta con la bombilla, lo hacen sin bombilla. Entonces la soplamos. Que no caiga la bolsa al suelo, ah, se me cayó. Vamos, vamos. ¿Podemos ayudarnos con las manos igual? Si se nos cae... O si está a punto de caer, le puedo golpear un poquito con la mano hacia arriba para continuar manteniéndola en el aire, ¿ya? La idea es que la bolsa no toque el suelo. ¡Vamos! Muy bien. Stop. ¿Estamos? Niños. Excelente. Muy bien, Mister. Muy bien, niños. Felicitaciones. Ya tenemos, por ejemplo, entonces, dos tipos de desafíos. Tenemos el avión, que pueden hacerlo durante el día. Lo pueden hacer un desafío a algún adulto que les lance el avión y lo vayan a tomar. Tenemos el de la bolsa, pueden ir pegándole con la mano o soplando igual, ¿ya? Son diferentes juegos y desafíos para que ustedes también vayan desarrollando en casa con alguien de la familia o algún vecino también que se puedan juntar, quizás obviamente con las medidas de seguridad correspondientes, ¿ya? Seguimos. Ahora, niños, vamos a hacer una pequeña vuelta a la calma, ¿ya? Y para eso les voy a pedir que antes de hacer una elongación, nos vamos a sentar en la misma posición que está en la imagen, ¿ya? Vamos a cruzar las piernas. Se van a sentar. Pueden tomar un sorbito de agua. La idea... es que ahora relajemos el cuerpo, cierren los ojos y vamos a respirar profundo, tomando aire por nuestra nariz y vamos a botar por la boca, pero muy lento, tratando de que salga todo el aire que ingresó a nuestros pulmones. Luego de eso, llenamos los pulmones de aire nuevamente, lo más que pueda. Y botamos. Concéntrense en cómo ingresa el aire y cómo nuestros pulmones se llenan de aire.
Luego boto todo el aire que está en nuestros pulmones. Vamos, nuevamente. Vamos ahora a tomar aire por nuestra nariz y vamos a botar por nuestra nariz también el aire que está en nuestros pulmones. Tomamos aire por nuestra nariz y botamos por la nariz. Vamos de nuevo. Siente cómo ingresa el aire a tus pulmones, cómo se llenan de aire. Y también siente cómo el aire va saliendo de tus pulmones. Vamos por última vez, hacemos lo mismo. Atención, en la misma posición, vamos a tomar aire y vamos a botar el aire por nuestra boca, pero al momento de que botamos el aire, lo vamos a botar haciendo el ruido del zumbido de una abeja. Así, miren. Hasta que salga todo el aire de nuestros pulmones. Lo volvemos a repetir. Tomamos aire y botamos como el zumbido de una abeja. Tomamos nuevamente y botamos. Última vez, tomamos aire por la nariz y botamos el aire con el zumbido de una abeja. Muy bien. Ahora, de forma muy suave nos vamos a poner de pie. Vamos a ir de pie. Vamos a separar nuestras piernas. Vamos a separar nuestras piernas. Y nos vamos a dejar caer abajo primero. Y luego que nos dejamos caer, vamos a intentar tocar el suelo. Y en esa posición vamos a contar 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vuelvo a la posición, suelto mis piernas un poquito, las muevo y ahora vamos a juntar nuestras piernas. Vamos a juntar nuestras piernas, nos vamos a dejar caer abajo y vamos a intentar tocar la punta de nuestros pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Suelta las piernitas también, un poquito. Ahora se pueden apoyar en alguna silla o en alguna mesa. Vamos a elongar cuádriceps. Misma mano, mismo pie, que el talón llega al glúteo, rodilla con rodilla, o se pueden tomar la oreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Suelto, cambiamos. Lo mismo, misma mano, mismo pie, que el talón vaya al glúteo.
y nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Suelte un poco. Suelte. Atención. Voy a cruzar una mano y con la otra me voy a ayudar a traerla hacia mi cuerpo. Y contamos en esa posición. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Suelte y cambio. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entrelazamos dedos, estires arriba, intente tocar el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15. Suelta. Muy bien. Y atención, niños, se pueden acercar aquí a la pantalla nuevamente. Vamos a volver al principio. Como si estuviéramos empezando desde cero, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Y para eso, voy a bajar las manitos. El que quiera responder la pregunta va levantando la mano. ¿Qué tipos de locomoción hay? ¿Qué tipos de locomoción hay? ¿Ya? ¿Cómo me puedo desplazar de un punto a otro yo? ¿De qué forma? Elisa Sandoval, ¿estás por ahí? Que tiene la manita levantada. Sí. Hola, Elisa. Hola. Elisa, ¿qué tipo de locomoción hay? Saltar, ya, correr. Ya, me puedo empezar soltando, corriendo. Y caminar. Bien. Nadar. Hasta ahí. Déjame hasta ahí, para darle la oportunidad también a otro compañero. Muy bien, Elisa. Excelente. Vamos a preguntar a Alfredo Rifo. Hola, Alfredo. Hola, mister. Alfredo, ¿qué otro tipo de locomoción hay? Elisa nombró como cuatro. Rodar. Rodar, bien. Volar. ¿Volar, dijo? ¿Rodar? Sí. Ya, me puedo desplazar volando. Igual sería complicado. Saltando puede ser. Saltar en un pie. Bien, Alfredo, saltando en un pie. Gateando. Gateando. Muy bien, Alfredo. Dejemos ahí, ¿no, Alfredo? Muchas gracias. Bien. Niños, les voy a bajar la manito nuevamente. Y les voy a pedir que levanten la mano si es que se cumplió el objetivo de la clase, que fue ejecutar habilidades motrices básicas de locomoción por medio de juegos. Voy a ver aquí cómo están levantando la manito. Muy bien. Excelente. Entonces, niños, sabemos que las habilidades motrices básicas son un conjunto de movimientos que surgen desde que nacemos, las tenemos todos, y se van desarrollando en el transcurso de la vida. Específicamente, la locomoción son movimientos en donde el objetivo es trasladar el cuerpo de un lugar a otro. ¿Ya? Tipos de locomoción: andar, correr, saltar, gatear, reptar, trepar, rodar y nadar. Espero, niños, que lo hayan pasado muy bien, que practiquen la habilidad motriz de locomoción. Lo pueden hacer corriendo, lo pueden hacer por medio de desafíos, que ocupen el avioncito
lo pueden ocupar. Pueden hacer desafíos también de la bolsita. ¿Ya, niños? Así que los felicito por la participación, los felicito por la clase, los felicito, Mr. Javier. Muy bien. Gracias, así profe. Que los dejamos. Recuerden a beber agua y a comer saludable. Felicitaciones, niños, que estén muy bien. ¡Chao!